Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Hello, Rafael. Good evening, teacher. How are you doing? La voz de... Good evening. Good evening. I hope you came back in one piece from your vacation. Hello, how are you doing? Regresaron completitos. Did you come back in one piece? Worry. Okay. How was your vacation? ¿Cómo estuvo su vacación? How was your vacation? Self-working and self-travel. Okay, okay. So where do you go? Ayuda. Oh, nice, nice. O sea, voy de vacaciones al lugar donde trabajo. Oh, okay. I'm going to vacation to go the place I work. Oh, okay, okay. Well, I hope that you enjoyed your trip. It was a work trip, but it is okay. You may have this time for you over there, right? And what about Cyberland, guys? Is everybody safe and sound after visiting Cyberland? ¿Todos están vivitos y coleando todavía después de visitar Cyberland? Sí, ¿verdad? ¿No visitaron ahora las ruedas? ¿Alguien fue a las ruedas? Nobody? I can do. Okay, yeah. You're wearing Huayua, Henry. Nice. Yeah. We envy you. Lo envidiamos. Okay. Hello, good evening, Wilbert. Welcome back from your vacation. I hope you guys are doing good tonight. We are going to start by doing this kind of review, okay? We are going to try to... go back into unit one vocabulary just to remember and to come back on track, okay? Because remember that tonight we are starting unit two. Yay, unit two. But first we are gonna do this feedback, okay? So is everybody ready? First thing I have to do is roll calling. Okay, Rosa. First thing I have to do is roll calling. So I'm going to call the roll. And then please remember, you have to turn on your cameras. You have to say present when I call your name, okay? Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Okay. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present, teacher. Okay, Juan Francisco Salmerón Alas. Good evening, teacher. Present. Okay. Word, teacher. Okay, good. Karen Yamilet Rivas de Ayala. No Karen yet. Magdiel Saúl García Morales. Present, teacher. Okay. I'm here. Great. Oscar Leonel García Magaña. I see some
text messages. I haven't seen them. Just let me check this. Oh, okay. Yeah, it was one, right? Good. Oscar Leonel García Magaña, Pedro Alexander Osorto Sánchez, Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Ok, Raúl. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizeth Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Okay, people, we are going to start by going to the platform because in the platform we have the homework forms. So remember that when we were talking in unit one, it was about the purchasing, right? That process of purchasing. But when we want to fill out an order, a purchase order, we need to describe how many products do we need. We want to know the date when the package is going to arrive, if I am buying this for a next date, if I order by phone, if I order online. It depends on the date when the package is coming to my place. So we were talking about the characteristics, right? Characteristics. So those are features of products. Yo creo que ahora, después que ya vimos en la unidad 1 todo lo que se refiere a las características de un producto, podemos describir, ¿verdad? Describir los productos, tanto el color, el peso, cuánto dura la batería, etcétera, right? So let's go to the platform. Tengo 4 personas que no me completaron las tareas de la unidad 1. Si usted es uno de ellos, por favor, póngase la mano en la conciencia y hágalas, ¿ok? Hágalas. Hay un chancecito todavía para hacerlas, ¿verdad? Y ponerse al día y empezar ya de una vez la de esta clase, ¿verdad? Dejarla terminada, la de la clase número 6. This is your video conference number 6, ¿ok? Y estamos iniciando la unidad 2. Bien, entonces, recordando, en la plataforma tenemos las... un poquito, ¿verdad? Para hacer un poquito de feedback. Desde la tarea 1, ¿ok? Homework number 1. For us to remember some details that maybe we forgot during vacation. So let's go and check this out. Let me share the screen with you. I will do it in a basic form for us to do it easier. So I will share this. Here it is. Okay, let's go to course and so unit 1, it was about purchasing and storing. Remember, we were talking about obligations too. Remember, have to, has to, don't have to, okay? So, and doesn't have to. Let's start by number 1, okay? Just to remember, let's start by number 1. Homework number 1. Okay, it's a non-count noun. It's a non-count noun. Book, time, or pen? Time. Excellent. It's a countable noun. Okay. It's a countable noun, air, sand, or computer.
air, sound, or computer? It's computer, teacher. Okay, yes, because we can count one, two, or three computers, right? We may, we can transform this into plural too, right? It's a countable noun, suck, sugar, or water. Countable. Can we count water? Only with quantifiers, water. Right? Can we count sugar? Only with quantifiers. But socks, yes, we can count socks. And usually we buy a pair of socks, right? Normalmente compramos pares de calcetines, right? Sock es un calcetín. Yes. Okay. A pair means two, right? A pair of socks, right? It's countable, right? It's countable sock. It's used for known count nouns. How many, how much, or how long? How many, how much, how long? Known counts. Acordémonos, how many es cuántos o cuántas, contables, ¿verdad? How much, exactly. How much es cuánto o cuánta, ¿verdad? Quiere decir una cantidad que no se puede contar, bueno, no es contable de uno, dos, tres, ¿verdad? It's a countable noun, money, pollution, or trees. Can you count money? We can count the bills, we can count the coins, but not money, right? Pollution, we cannot count pollution. So it's trees, right? Yes, it's trees. Very good. So we submit and we have the 2020, right? There we go. Yay, guys, you did it. Ahora ya nos acordamos de los nombres contables y los incontables, ¿verdad? Count nouns and known count nouns. Remember how much, how many. So let's go and see homework number two, just to remember. You remember the plural and singular when we use have to. Choose the correct form of the verb. Of the verb have, right? Ivan and Robert, plural, store boxes. ¿Cuál usamos? Has to, have to, or have? Have to. Excellent. Number two, Sam, don't have to, doesn't has to, or doesn't have to? Doesn't have to. Okay, doesn't have to help in the office. Very good. Number three, the secretary has to, has to, don't have to. Has to. Has to. Excellent, has to. Number four, I work 8 hours a day. Have to. Okay, very good. What about number five? My parent has to. Okay. Has to schedule meetings every day. There we go. And we have 20 and 20. This is just to remember. Dentro de un ratito vamos a hacer un quizito, ¿verdad? Un pequeño ejercicio. Lo vamos a hacer en quizzes.com. Okay. Bien. Ahora recordemos quién. Vimos quién. To ask for information or to ask for possibility, right? When we want to buy something, we say, can I have this? Can I have that? Or we can also ask for information, right? Can you give me your address? Can I have your phone number? Okay, there we go. Choose the correct alternative. I leave early today. Can, couldn't, can't. Can I, right? There you go. Can I, así sería la pronunciación casi unido, ¿verdad? Can I leave early today? Number two, can she sell the new products? Vamos a ver cómo responderíamos a esta pregunta. Yes, she can. Excellent. Yes, she can. Number three. ¿Cuál le quedaría bien para hacer la pregunta? Si es posible que me llames. Can. Can you call me later? Yes. Number four. Can you come today? What's the answer to this question? No, I can't.
Ok, very good. No podemos usar, ¿verdad? Mezclado, ¿verdad? Ni yes, I don't, o yes, I can't, tampoco, ¿verdad? No, I can't. Can they have a meeting today at 5? What's the answer to this question? Can they? Yes, they can. Yes, they could. Yes, they can. Yes, they can. Excellent. So we submit this and that's correct. So let's go to scene number 5, homework number 5. Vamos todavía en la 4, perdón. One second. Okay. Cuando hablamos de un plan futuro, ¿verdad? Estábamos hablando del be going to. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, I want, or she is going to, I am going to, okay? I want to buy something, then I say, I am going to buy a new computer because the one that I have broke, right? So let's see. Ahora tenemos que ver el correcto to be, la forma del to be que vamos a usar, ¿verdad? Y el verbo principal va en forma base. So, number one, completemos. I'm going to work. Excellent. Number two. They're going to. Excellent. Number three. Where are you going to go? Excellent. And number four, my friend and I are Kuro. Going to. Yes. Are very going good. To cook a delicious meal. Number five. I'm going to travel. Excellent. Ah, miren acá. Entre los dos ahí estaría correcto. I'm going to or I'm not going to. A ver, ¿a quién le dio así? ¿Alguien le pasó eso? Cualquiera de las dos pudo haberla llenado, ¿verdad? Me dio correcto la segunda. No, no, claro, claro, pero no estaría mal con la primera, miren. No estaría mal. Con la primera. Ah, cómo sí, no, pero... porque es my visa is expired. I'm sorry, olvidé yes. ese pedazo, olvidé ese punto. Ok, hoy sí. Gracias, Rafael. Vamos a ver. Olvidé esa parte. Vamos a ver. Regresamos a la número 5. Bien, en esta, en this one, we want to... say the word to each concept, right? So choose the correct word. They give us the concept and we choose the word. The amount of money required or paid for something. We are talking about features of products, right? The amount of money required or paid for something. It's a price. Price, okay. Number two. The space available for attention for something. For retention for of something. Storage. Okay. A measure of battery performance and longevity. Battery life. Okay. Number four. Number four. Dimensions, okay. A promise to repair, replace, or replace something within a period of time. That's warranty. Okay, there you are. So we submit, and there we are, 2020. Okay, ya que nos acordamos de todo esto,
Les voy a pasar un link y ustedes individualmente. Miren, son 20 preguntitas las que van en el quiz de todo el vocabulario que hemos aprendido en la unidad 1, ¿ok? Así que ahí desen gusto. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Is there any question so far? Teacher. Sí. Solo comentarle que ya se me terminó la hora de la cena, pero voy a intentarlo en el link. Okay, okay. Cuando uno regresa de la vacación, ya viene sin color el pelo, ¿verdad? De las piscinas, el cloro. Los varones no tienen ese problema. Bueno, los que se pintan el pelo, sí. Vienen rubios los que se ponen un negro, ¿verdad? A ver, ya casi está porque esto lo genera en el momento. Vamos a ver, aquí estamos. Is it raining in your places, guys? Yes. Yes, it is. Oh, yes. Yes, it is. Yes. Okay. Ya casi me lo da. Por la lluvia, ¿verdad? Ok, miren, el código que tengo, si ustedes van en la búsqueda de, en la búsqueda de Google, pueden ir a joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Y el código sería 242683. 242683. Vamos a ver aquí. Yo creo que ya hoy sí me lo va a dejar bien. Hoy sí. Son 20 preguntas. Ahora, ahí ya pude sacar el link. Ahí en el chat de Zoom, ahí está. Va, miren. En este quiz son 20 preguntas. Es de elección múltiple. Pero hay algunas de las preguntas que son varias las respuestas que pueden ser, ¿ok? Así que no los va a dejar pasar si no marcan todas las correctas, ¿verdad? O se las va a dar como mala si no marcan todas las posibles respuestas. Bye. Habíamos hablado, solo hay una pregunta que tal vez les entraría en duda, que habíamos hablado que en general mailing address and shipping address prácticamente es la misma, ¿verdad? Entonces, acá en este quiz son las dos, ¿ok? Son las dos direcciones, mailing address and shipping address, la dirección hacia donde va el paquete, where the package is going to arrive, ¿ok? So, vamos a ver. ¿Ya entraron? Que no escucho acá. Yes, teacher. Ok. No tengo a ninguno. Ay, sí, ya va a estar. Sí quedó claro, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Ok. Acuérdense de que si no escogen todas las que son correctas, no les va a dar bueno. Ok. Ya casi le doy iniciar porque está esto cargando. How many people do we have joined? 17. Ok. So we need 17 people here. Solo tengo 9 conectados al juego. Vamos a ver. Tenemos a Wilber, Hernán, Abel, Henry, Roberto, Carlos, Ernesto. ¿Alguien está teniendo problemas para conectarse? ¿Estoy yo? Yo estoy adentro también. Ya están adentro. Yo también. Ok, Rosa. ¿Dónde mandó el link?
en el chat de Zoom. Ernesto, muy bien. Sí. Se lo a mí no me aparece. Yo se lo compartí en WhatsApp, teacher. ¿Lo compartió en WhatsApp okay. también? Allí lo voy okay. a buscar, gracias. Ok. ¿Ya estamos listos? I guess. Okay. Yeah. Okay, vamos a ver. Sí, solo tengo 10. Por alguna razón. Miren, les voy a dar iniciar y los que están en proceso, pero eso sí, díganme si no tienen ningún problema. Porque la idea es que todos participemos. Aparecen 14 conectados. Aparecen 14. Y a mí solo 10 me da, fíjese, pero no le quiero dar ahorita para allá. Le voy a dar iniciar, ¿ok? Tal vez así me lo actualiza. Lean bien la pregunta. Karen, a veces no solo es una la respuesta, pueden ser varias las respuestas, tiene que marcarlas todas. Ok, tiene que marcar todas las que sí son correctas para que la deje pasar o si no le va a dar mala.
How is it going, guys? Yeah, right, coming from vacation. Yay. I'm sleep again. I know. There are only 20 questions. Remember, this is only to recall, right? La verdad que a mí sí se me está trabando mucho este quizzes. ¿Cómo vamos? ¿Alguien me puede decir cómo vamos? Teacher, yo ya lo finalicé, pero me sacó de la página donde estaba. Oh, pero sí lo finalizó. Sí. Ok, ¿was it easy, José Abel? ¿Estaba fácil? Había algunas que sí estaban confusas porque a veces habían preguntas de que todas eran correctas y contestaba tres y una no la contestaba y me la tomaba mal. Exacto, así es, por eso les advertí, si no la ponen todas las que sí llenan, les va a salir mala o no los dejaba pasar algunos, right? Sí. Bien, sí veo que todavía vamos por el 48%, jóvenes. Pongámosle ahí con ganas. Rafael también ya finalizó, ¿verdad? Wilber ya finalizó también. Yes, I did. Ok. Juan Salmerón también. Ok.
Todavía hay algunos que están trabajando. Creo que Hernán está trabajando todavía. I finished. Okay. Was it Blanca? Yes, teacher. Okay. Good. I have finished too, teacher. Nice, Roberto. ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme, ¿alguna pregunta de lo que hayan respondido? Que les haya quedado así como, ay, ¿cómo era esto? A ver. Bien, hay una que decía características de alineaciones, pero tenía un trabalenguas en una de las opciones. ¿Oh, sí? Vamos a ver cuál sería, vamos a ver. La de peso y dimensiones. Oh, ya, ya, ya. Entonces, la primera vuelta, yo no la tomé en cuenta porque esta estaba mal escrito, pero me salió como comodín después. Bueno, si es correcta, dejémosla como correcta. Ok, ok. Ah, sí, la número 3, right? It says 3.20 centimeters by 7.2 centimeters by 1.5 centimeters, right? Was dimensions? Yeah, could be dimensions and on also with length and height, right? Mm-hmm. With length and height, yes. Okay. Un poco confusa. Sí. Ah, lo que pasa es que van llegando de vacaciones, por eso sienten así. Les aseguro que lo hubiéramos hecho el viernes. Así, sí, ¿ves? Al chilazo. Hasta me hubieran dicho, teacher, qué fácil esas preguntas que hacen. Hombre, qué barbaridad. Bueno. Yo creo que hoy sí ya finalizamos todos, ¿verdad? Quiero ver. A mí es que esto se está trabando, entonces yo solo puedo ver hasta un punto, pero veo, oigo que como que alguien todavía está trabajando. Oscar creo que todavía está trabajando, ¿no? Bueno, miren, llegamos a un 50% de precisión, ¿verdad? Ok, llegamos a un 50%. Sí, oigo que alguien está trabajando, pero no me lo muestra en la pantalla. 50% es como que nos hayamos sacado 5, ¿verdad? En todo el grupo. Este es como en el grupo. Lo aceptable hubiera sido 7.5, pero lo podemos hacer más adelante, no hay ningún problema. Ahora ustedes ya enfocan qué puntos son los que les falta todavía recordar o ir a estudiar o ir a ver en los videos, ¿verdad? Ok. Vamos a quedar hasta aquí y ahorita voy a poner... No, pero yo veo que alguien... Oscar está por ahí todavía trabajando. Hernán. Bueno, vamos a dar finalizar. Ok, finalizamos el examen. Y se quedó trabado. Ok, el primer lugar es para Rafael, yay. El segundo para Wilber y el tercero para Bel. Muy bien, very good job, guys. Ok, I will share this with you right now. Así que todos les damos un aplauso. No se oye. Así. Está lloviendo fuerte, teacher. No le... Ah, ok. Ok, no problem. Ahorita va ahí para que todos les demos un aplauso. ¡Yay! There you are, guys. You did a very good job. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Así que, y ahora ya sabemos por dónde tenemos que ir para recordar las cosas, ¿verdad? O reforzar lo que tenemos que reforzar. Miren, la gramática
es sumamente importante. Pero una de las cosas es más importante que vayamos construyendo el vocabulario, porque si no, ¿cómo vamos a armar una oración si no tenemos vocabulario? Entonces, son complementarias, ¿verdad? Tanto la gramática es importante como el vocabulario, construir y recordar el vocabulario, ¿verdad? Ok, ahorita solo se han de acordar de mango con chile, horchata, de allá de la feria, elotes locos, solo de eso se acuerdan ahorita, ¿verdad? Pero bueno, no importa, vamos a continuar. Today we are starting unit 2. Let me go there. And here we are. Miren, esta unidad, la unidad 2, también es de que vayamos ya armando, tal vez, bueno, ya estamos en el módulo 4, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir armando vocabulario con detalles pequeños, ¿verdad? Con detalles pequeños que son muy importantes, como los plurales, los singulares. Eso siempre va a ser sumamente importante. So tonight we are starting unit 2. And remember que recuerden siempre que la idea es que hablemos, right? Let's talk, to speak. So the first unit was about purchasing and storing, and now we are going to start online orders and refunds. Online orders and refunds. What do you think is a refund? What is a refund? Do you have any idea what a refund is? A ver, Wilber. What is I have no idea. Refund, okay. Rafael, do you have any idea? Refunds. Mm-hmm. When, cuando nosotros tenemos que devolver el dinero porque el cliente no está satisfecho con el producto. Okay, nice. It's when you ask for your money back, okay? Maybe the store made a mistake, or maybe it just was a product that the customer is not going to need anymore. So they can send it back and then ask for a refund. It depends on the policies of each company, right? It depends on the policies of each company. Depende de las políticas de cada compañía, pero sí es un reembolso, ¿verdad? Bien, the first topic for tonight is demonstrative pronouns or exactly nouns. Le vamos a poner nouns, okay? Demonstrative nouns. ¿Por qué nouns? Because we have two kind of things. We have pronouns and we have adjectives, okay? We have adjectives and pronouns here. So we say demonstrative nouns, okay? Nouns, because it refers to the pronouns and the adjectives together, right? And sometimes and distinctly, right? So let's see, the objective for tonight is that you will be able to use demonstrative pronouns or nouns correctly in a conversation which in which someone is ordering a product from an online store, okay? Vamos a ver, ¿cuál sería el objetivo del día de hoy? To use demonstrative pronouns or nouns correctly in a conversation in which someone is ordering a product from an online store. Okay. Nos vamos a referir al online store, but remember that there are multiple ways to acquire a product. There are multiple forms where that you can purchase something.
You can pay also in different methods. It's not only one, right? Antes o al principio de los tiempos, ¿verdad? Quizás solo existía una forma de comercio o de venta, ¿verdad? Que sería como el trueque, ¿sí? Pero ahora, existen tantas maneras para que usted pueda adquirir un producto. So, ¿cuáles ustedes creen que son las maneras que existen ahora para poder adquirir un producto? How do you purchase a product? How do you acquire products or the things that you need? For example, soap, milk, or groceries, or maybe devices, electronic devices, right? ¿Cómo ustedes compran? How do you buy? How do you buy? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo compran ustedes? A ver, alguien me explica. How do you buy products that you need? I buy it online. Okay. Delivery. Okay. Uh-huh. Online. I buy online. By telephone. Okay. By telephone. Mm-hmm. How else do you buy? How does your company buy their products or the materials? In the store. Okay, in a store, in the store. Mm-hmm. Mm-hmm. Or email. Okay, email. Mm-hmm. Facebook. Okay. The marketplace. Okay, so that's Facebook, right? Marketplace. Yes. Mm-hmm. Social network. Okay, social networks. Mm-hmm. Yes, of course, now it's completely different than before. We have different ways to acquire products. We can do it online, and in these days, it's most common for us to ask for a delivery, right? We just make a call, and then you order anything you want. You can, okay, you name the product, you can do it online. You name the product, you can do it by telephone. You can name the product, and you can even just make a connection in social networks, right? Yes, it's easier than before. Es mucho más fácil ahora que antes, right? Pero para poder adquirir productos de esta manera, ¿cómo sería el proceso? What is the process? ¿Cómo es el proceso? A ver, ¿alguien me puede decir cómo hace cuando va a comprar online? First, I need an account. Great. Or, I need a bank. You need an account with the place where you are buying, right? Maybe Amazon, or I don't know if you use Alibaba. I don't know if you use what was the other one? eBay. eBay. AliExpress. Uh-huh. AliExpress. Mm-hmm. Okay. Curaçao. Okay. Simon. Okay. Mm-hmm. So we have different stores with catalogs online where you can access, but by an account. If you don't have an account, then you cannot order. So you have to register first, okay? Because they want to prove that you are a person, right? Ellos quieren evitarse el disgusto, ¿verdad? De una estafa, ¿sí? O pues que no sea, que sea, tienen que comprobar que sea una persona que existe y con capacidad de pago, right? So guys, we are going to start
by saying that we are going to start the demonstrative pronouns because our nouns, because we want to focus in plural and singular of the objects. Pero cuando nosotros vamos a comprar, what is the amount of products that you can order online? Is there a limit online? Is there a limit on the phone of the amount of products you can order? ¿Existe algún límite de la cantidad de productos que usted puede ordenar? A ver. No. No limit? Probably they say that there is an a money amount for in the some delivery, case, right? the limit is the stock in the storage for okay. You can buy. Okay. Mm-hmm. If they have it, then you can order any number, right? Okay. Yeah. Mm-hmm. Good. Good. Pero a veces sí hay límites en el sentido de que usted no puede ordenar menos de, ¿verdad? Less than an amount. Maybe you oh, have to... Como el selecto que dice no más de 3 cartones de huevos cuando están a $2. When specials, right? Yeah, when specials. Yeah. Ajá, exactly. O sea que probablemente sí pueden haber límites. Tal vez sería en la cantidad de dinero para que le manden el envío gratis, right? Si usted no llega a esa cantidad, entonces tiene que pagar el envío. O sea, son políticas. Those are policies. Policies, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ya ahorita ya sabemos más o menos cómo describir productos, ¿sí? We know about the features of a product that we can offer or that we can ask for, ¿right? Solo una cuestión. Veamos así en el... Permítanme, voy a cerrar acá. En el manual, nosotros tenemos un proceso que seguir, ¿sí? Ahí está el proceso, miren. We are on page 19. We are starting unit 2. So, activity number 2 says, listen to the pronunciation of the different steps to follow when making an online purchase. Déjenme compartirlo porque no lo agarro. Hoy sí. Tiene que agarrar. Lo voy a enviar en básico otra vez para que no me dé problema. So here it is. I will say the pronunciation of these things. Okay. These things are steps. Steps to follow when making an online purchase. Then we are going to write down the steps in order. Okay. Vamos a ver. First, credit cards information. Credit cards information. Next one. Confirm your information and submit. Next one. Select the item or the items to purchase. Go to the online webpage. Write your billing address. Check the price. Confirm the method of payment. Log in to your account. Este lo unimos y decimos login. Log in to your account. Log in to your account. We could say log in, but it is okay if we say log in. Easier. Log in to your account. Okay. Ya vimos que aquí están como en desorden, ¿verdad? ¿Cómo sería el proceso para poder hacer una compra en línea, right? To do a purchase online. Entonces, vámonos a el breakout room y lo hacemos rapidito ahí, ¿ok? Vamos a poner en orden los pasos. Order the steps, first, second, third, and then we are going to share the order here together in the main room. So let me break this room into rooms.
There we go. Hello, Luis Ernesto. I saw you were going to be as a listener, but okay, there you go. Hola, hola. Hello, yes, Eric is as a listener tonight. So Andrea and Luis, you may start working. Okay. Andrea. Hello, Andrea. Hola. Pues nosotros dos vamos a hacer este. Lo haríamos, ¿verdad? Sí. Okay. Usted lo está viendo ahí, el cuadrito. Sí, tengo impreso el manual. Hola. Hola. Ah, ¿tiene impreso el manual, dice? Sí. Ah, ok, ok. Vaya, pues entonces, ordenémonos como creemos nosotros que tendría que ser, ¿verdad? Sí. Ok. Primero sería going to the online webpage. Online web, ajá, correcto. Uh-huh. Es que se es antes de darle a comprar y que te debiten. Ajá. Ah, ya. Creo que sería como después de haber metido la información de la tarjeta. Ok, va. Ah, pues sí, estamos bien. Vaya, entonces el paso número 5, después de haber chequeado el precio. Confirm the method of payments. Confirm. Sería como address. Escribir la dirección de la factura. Sí. Sí.
No estoy seguro. Sí, puede ser. Cambio, pero no lo vemos. Ah, ok. Ajá, no les aparece lo que yo escribo. Correcto. No. Ok. De hecho, se queda el mouse como congelado. Ahí. ¿No ve mi PowerPoint? No. No, tenés que darle compartir otra vez y darle compartir al especificado de la página. ¿Ahora? Ahí está, hoy sí. No. Ok, the second, login to your account. The third. Select the item to purchase. Select the items to purchase. Ajá. Okay. Check the price. Fourth. Check the price. Okay. Check the price. Suppose that it's forward. Hi, teacher. Hello. Hello. Hi. Okay. I suppose that we finish. Okay, no problem. Now you can practice. Okay, you can practice reading it. Yeah, now that it is in order, you can practice in order, right? Y por último, okay. Confirm. Uh-huh. Aquí. Credit card. Ah, no, perdón, eso no es. Perdón, este. Por último, confirm information. Submit. Ay, qué bruto. Ah, dos. Ajá, pero que este es plural y esto es un singular. Ah, dice singular. Sí. Uh-huh. Hola, teacher. Hello, how are you doing? I'm fine. Very good. Acá tenemos el orden que creímos, teacher. Okay, okay. Pusimos los números. Oh, okay. Okay, it sounds good. But we are going to the main room now, okay? Let's go, everybody, to the main room. Okay. Mm-hmm. Have it ready to share the screen, okay? Okay. Bueno, nos vemos entonces en el... Okay. Teacher. Tell me, Juan. Checklist and teacher. Oh, thank you very much. I forgot. Thank you. Okay, people, please get ready. Turn on your cameras and say present when you hear your name. Today is... August 8th.
Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Okay. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Creo que no han entrado todos de regreso, ¿verdad? Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. I remember Hazel was connected. She was here. Okay. I see only 17 now. Han de haber tenido problema, ¿verdad? Okay, let's go back to the... Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente. José Adelis Aguirre Mendoza. Here I am, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Here, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Okay, Blanca, yes. Present. I checked you in already, Blanca. Thank Sorry, you. I have some connection problem. Oh, yes. Okay, no problem. Thank you for letting me, let me know. Vamos a ver, Magdiel Esaú García Morales, ¿verdad? Oscar Leonel García Magaña, thank you, Magdiel. Oscar Present. Leonel, thank you. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Pedro, no Pedro. Rafael Alexander Serna Díaz. Here, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Okay, people, let's continue then. Present. Oh, okay, Luis. Ahorita lo chequeo por acá. Bien, estábamos ahorita para ver la actividad, ¿verdad? Okay, Luis, I checked you in already. Okay. Uh-huh. A ver, vamos a ver entonces cómo les queda el orden. A ver, tengo por acá. Andrea, Eric y Luis Ernesto. Vamos a ver cómo les quedó el orden a ustedes. Okay. The first, go to the online webpage. Second, log into your account. Three, select the item to purchase. Four, check the price. Five, confirm the method of the payment. Six, credit card information. Seven, write your billing address. Eight, confirm your information and submit. Okay, everybody agrees. Does any group have
a different list? Vaya, vamos a ver entonces el grupo de... Ahorita les digo por acá. Voy a comenzar de abajo para arriba para hacerlo. ¿Quién está muy lejos? ¿Yo? Perdón, Magdiel, no comprendí. No, se escapó un mensaje directo que creo que era solo para Magdiel el mensaje que me había hecho una pregunta. Oh, ok. Ajá. Ok, ok. Bien. Yo pensé que yo estaba así como muy lejos. Lo que pasa es que fíjense que yo lo relacioné porque la cámara hoy la puse en un armazón diferente sobre la compu porque no tengo repisa ni nada acá. Entonces yo dije, está muy lejos, será, pero si yo tengo micrófono aquí en la boca, pensé. Okay. Pero se escucha ya a lo lejos, se escucha. De veras. No, mentira. Ah, vaya, ya me molestaron. No, sorry, teacher. Ay, sí, me fui yo en la broma. Vaya, vamos a ver, el grupo que, vaya, el de MacDiel, ¿verdad? Ok, teacher. Vamos a ver, espérenme, okay, vamos a ver, yo por acá lo tengo como, ¿con quién? Vamos a ver. Sí, estaban hasta abajo ustedes, cabal, y cabal a ustedes iba a escoger en este momento, fíjese, porque iba a leer Carlos Roberto, Magdiel y Rosa del Carmen, así que, a ver, como dije que íbamos a comenzar de abajo para arriba, ¿sí? Ah, yes. Qué cabal salió. Vamos a ver, ¿cómo les quedó a ustedes? Si quieren compartir, no hay problema, pueden compartir la pantalla. Ustedes sí, trabajan bien bonito. Compañero. Ok. Hey, Iris. This is our list selection. Yes, our list. Okay. First, we think the paso is the step is go to the online web page because we need to go to the online one web, and the second step is login to your account. In the list it create an account and the only selection is login to your account. But that was the justification. The next step is check the price. We think if what is the diferencia and the step 3 and the step 4 because you first check the price and then select the item to purchase, because if you check I want this and in that moment you check the price, so I checked the 10 price but I select only 8 items to purchase. That was the justification. And the fifth step, write your billing address. We think antes, me confundo con esas palabras, lo siento. Before, antes, and after, después. Okay, before you confirm the method of payment or the other steps, mm-hmm. you need to write your billing address. So that was the five step. The next step is confirm the method of payment because you can check the method and cash or using PayPal or I don't know, using another kind of method. Like so, a credit card. You feel, uh-huh. Yeah. So that is the next step. Credit cards information, because you after select confirm the method of payment. And the last step is confirm your information and submit. Mm-hmm. Check that you write in the web page and submit. Okay.
Okay, thank you very much for your presentation. So now let's see if your classmates agree. Let's see. Yes. ¿Todos estamos de acuerdo con esta lista de pasos? A ver, vamos a ver. Thank you. Now you can stop sharing, Roberto, please. Okay. And comentemos. ¿Alguien tiene algo diferente que quiera compartir? Yes. Okay. Okay, Wilbert, if you want, you can share your screen too. Okay. The steps we follow is the same. Casi. Almost. Almost. Almost like our classmates. Okay. But the difference is the step three and four. Why? Well, I think it's an opinion of everyone. If I go to the shopping, I need something. I search it, I got it, and I buy it. But it's my opinion, nothing else. Okay, yes, it's an opinion and it's okay. First you do your, some other people first do the investigation of, or the research of prices and then decide and select an item, right? Because they can make like a comparison between the lowest price or the highest price, right? So, or it depends on the quality. You can also check for the brands or related to the price, right? Yes, you're right. You can do it, selecting the item first and checking the price later, but you can do it checking the price first and then selecting the item, right? Okay, thank you very much, Wilbert. Okay, now we know that this is a process, right? Purchasing is a process. Wherever you do it, you have to follow a process. Si fuera en una tienda normal, digamos una tienda física, el proceso prácticamente viene siendo similar en el sentido de que usted elimina las dos, tres primeras, ¿verdad? Porque no va al website, sino que va al lugar físico, right? So then you select the item or ask for information about the product and then you select the item. And the information contains also the price, right? Then you can select the item as you wish, okay? Como usted desee. And after that, when you go to the cashier, then you, where they collect the money, then you select the method of payment, right? You can pay by cash, by check, or by a credit card, right? There are some other ways to pay now. We have Bitcoin now, right? So it's kind of different process because you have to access to your Chivo wallet if you do it in that way, okay? A veces para completar, ¿verdad? Con los dolaritos que andamos en la Chivo wallet, terminamos de pagar algo, ¿verdad? O qué sé yo. Así que, quienes usan Chivo Wallet, ¿verdad? Pero si no, pues también puede ser otro tipo de billetera, ¿verdad? Puede ser otro tipo de moneda, ¿verdad? Incluso, aquí estamos hablando de que nuestra moneda es dólar, ¿verdad? Y antes pues era colón, ahora tenemos agregado el Bitcoin, que no, tal vez no todos lo utilizan, pero probablemente alguien lo haga, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces. So the process, yeah, it can differ in that part. En el proceso podría diferir tal vez esa situación de chequear el precio primero, como viendo el catálogo,
¿verdad? The catalog, and then you select, you click on select the item, and then it displays the information of the characteristics that they offer, right? Also, ahí mismo chequeamos cuánto de garantía tiene, ¿verdad? Y si puedo yo reclamar mi dinero de regreso, my refund, right? If I can ask for a refund too, you have to ask for that information at the same time that you are buying online. If you are buying on the phone, what's the warranty that you are going to receive the product? La otra información sería el tiempo, ¿verdad? When is this package going to arrive? Otra información que podríamos buscar, ¿verdad? No solamente es el precio, sino que también tenemos un montón de otras situaciones que queremos consultar antes de seleccionarle y decir, sí, este, ¿verdad? Lo compro, ¿verdad? Porque pues podemos pensar en la marca. ¿Qué opinan ustedes? What do you think? ¿Ustedes compraron en TV Offer o compran en TV Offer? ¿Has seen on TV? Ajá. ¿Ahí cómo era el proceso? Do you remember? You made a call? Go ahead. Watch the informational. Information. Uh-huh. And I called to the number for sale the amazing product. Yeah. Uh-huh. Yes. And before send the call, take my purchase. Mm-hmm. And send to your purchase and send in my address direction. Okay, your address, I mean delivery address, it will be the mailing address or the shipping address. Okay, bien, that's very important because shipping address and mailing address is completely different, could be completely different of the billing address. Billing address is where you receive your states, right? Your account states, sus estados de cuenta. Entonces, es donde usted recibe sus estados de cuenta o las facturas, ¿verdad? De su tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero tiene que ser una dirección física, ¿verdad? Una dirección física en donde se reciba la documentación, que también en la billing address es precisamente para cobros, como para recibir la papelería, ¿verdad? The invoice, or maybe any complimentary documents that you need to receive for those things, like contracts or something, then you write the billing address because they have the sign, the authorization firm or signing, right? Ahí es donde está la firma autorizada de quien va a pagar, ¿verdad? Puede ser que yo le esté comprando algo a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? O estoy ordenándolo desde mi trabajo. Entonces, obviamente, my billing address es la dirección donde yo voy a recibir mi factura, right? My invoice. Okay, people. Entonces, vámonos de regreso. Ahí en el manual tenemos algo bien importante, porque este es el detalle. Cuando usted llama o cuando usted decide comprar algo, necesita usar estas palabras. ¿Okay? Necesita usar estas palabras. Espérenme que lo compartí básico y se ve todo ahí. ¿Qué son para designar el objeto que estoy comprando? Okay. Lo designo como un pronoun o lo califico como un adjetivo demostrativo, ¿verdad? These and this, okay. This and these, okay. Estas dos palabras es para referirnos a un objeto
que está próximo a mí o al hablante, ¿verdad? Está próximo al hablante. Por eso pongo ahí here. Here es aquí, right? Here. Ahora, yo uso that or those para objetos que no están próximos al hablante, no están próximos a mí. And sometimes or usually we point them in a distance and we say there, okay? The object is not here, it's there, okay? So we're going to use this and this. Vamos a usar that and those. Ahora, la pronunciación de estos dos es muy similar y siempre nos da un poquito de problema. Pero quiero que recordemos, vamos a entrar con la pronunciación. Ya más o menos sabemos el uso de this and that and these and those. Entonces, la pronunciación, comencemos por este sonido. Este sonido lo hemos aprendido en los ordinal numbers. Okay, el TH, ¿se acuerdan que le estuvimos dando y dando a que saquemos la lengua? Y ese sonido es diferente al que vamos a usar acá. TH tiene dos sonidos. TH has two sounds. Tenemos un sonido fuerte que es como la Z española. Y tenemos un sonido que es un poquito más suave, como the, the. Okay, the, the, the. No sacamos el aire sobre todo, sino que mantenemos como entre, como más mordida la lengua, ¿verdad? Y vamos a decir the, this and these. Vamos a decir that and those. Vamos a ver entonces, el sonido de esta I que ven acá, es short sound, ¿ok? Entonces va a sonar como the, como cuando decimos sit, cuando decimos fit, cuando decimos hit. Ese sonido es el que vamos a decir acá, ¿sí? Y vamos a hacer this. A ver, digamos esas palabras que acabo de mencionar. Sit, hit, beat. ¿Qué otro? Dije tres. Sit, bit, and fit, right? Es muy diferente, es un sonido corto, ¿sí? Y vamos a decir this, this. Es una S al final que suena, ¿ok? This. A ver, abran su micrófono y lo van diciendo. Este primero, this. This. Exactly. Ahora, veamos cómo pronunciamos esta. Esta hacemos como la sonrisa, así, ¿ok? Como por ejemplo, cuando hay dos letras E juntas, ¿ok? Siempre hacemos como una I, I, así, I. Entonces es como que vamos a unir este sonido V con E, ¿ok? Así, I, right? V. Ahora, esta S y esta E nos van a sonar como una... leve Z en inglés, ¿ok? Yes. Sería como these. Ajá, no va a sonar como una S completa, sino que entre los dientes. These. Ajá, como que fuera una Z en inglés. ¿Cómo decimos la Z en inglés? Z. Z, como la, el sonido de la abeja, right? Z, z. Entonces, este sería these. Ahora, hagamos los dos sonidos. Bueno, primero hagamos este, todos. Hagamos este. These. Se están riendo, ¿eh? These. Con una Z al final, a ver. These. This.
These. Ahora, hagamos los dos sonidos. This and these. This and these. Este es corto. This. Este es largo. These. Bien, en este el sonido de TH es igual como este que estamos haciendo. The. No estamos haciendo that. Estamos haciendo that. ¿Ok? That. Usualmente, ese es el sonido limpio, digamos, original o el sonido propio de la palabra. That. That. A ver todos. That. Sonamos al final la T, right? That. Ahora, esta normalmente ustedes la van a encontrar como that. Le vamos a poner that lamp. Suprimimos casi siempre cuando unimos con otra palabra que va después de esa, la última T. Pero el sonido limpio y original es that. ¿Ok? That. Esta es those. 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 Es una letra S, ok, aquí suena como una letra S, el final, ¿sí? Pero esta O es O, O. Entonces sería those. A ver, hoy ya tienen para ir a practicar toda la noche y mañana van a amanecer que les va a doler la lengua, pero no importa. Okay, ustedes sigan en su mente y háganlo con la boca para que se les quede, porque después volvemos al mismo punto, ¿verdad? En que, como dijo plural o dijo singular, this on these, right? This or these, that, those. Bien, that and those no es mucho el problema, ¿verdad? Ahora, veamos esto, que estamos viendo singular y estamos viendo plural. Right. Entonces, normalmente nosotros decimos, si yo digo, this is a cell phone, that's a pronoun, okay? Ahí es cuando lo usamos como un pronombre, porque es como it, ¿verdad? Está sustituyendo a un sujeto que sería it. This is a cell phone. This is a cell phone. This is a cell phone. Va. Pongámosle que eso es un pronombre. Ok, ahora, si yo digo, this cell phone is mine, this cell phone is mine. Ah, ahí es un demonstrative adjective. Ok, eso es gramática, es gramática. Ahorita lo más importante es saber utilizarlo. Ok, más adelante ustedes van a ir entendiendo un poquito más entre la gramática de cuándo es un adjetivo demostrativo y cuándo es un pronombre, ¿verdad? Pero en realidad, son las mismas palabras, ¿verdad? Son las mismas palabras. These and that and those. Entonces, hagamos una pequeña oración acerca de este celular que tenemos acá. Imaginémonos que es de su jefe, ¿ok? Solo es uno, ¿ok? It's only one. A ver, hagamos esa oración todos en el chat. Ustedes me van a decir que el celular que ustedes están viendo acá es de su jefe. ¿Qué usamos? ¿This or that? That. Okay. Write it down. A ver, type it in. Okay, Blanca. So it's like if you are giving this cell phone to your boss, right? No es que le pertenece, sino que usted se lo va a dar al jefe. Okay. And it's okay. This cell phone is to my boss. Excellent. A ver todos. Vamos a ver. Gracias. Qué gusto que estés con nosotros.
La pregunta es, ¿cómo diríamos que este celular que ven acá es de su jefe? Oye, no encuentro. Bueno, eso es lo que creo. Sí, carne curada de jefe. En ese caso, yo también me quedo. Y el primer plato es... Se ve delicioso, no se acostumbre. Somos más de lo que creen. Okay, it's closer to the correct thing, Wilber. Vamos a ver, está un poquito más cerca de cómo debe ser. Muy bien. Okay, Rosa, it's a different point of view. That cell phone is for my boss. Bye. Voy a repetir la pregunta. Ya vieron algunas que ya hicieron. Ahora voy a repetir la pregunta. Y es así, ¿cómo diríamos que este celular que está acá es de el jefe o de su jefe? Oh, very good, Wilber. It says this cell phone belongs, right? Remember, because it's like it. Belongs to my boss. Okay. A ver, Hernán, this cell phone is okay. We could try to say it better. Bien, vamos entonces a poner una pequeña oración acá y voy a decir que es de mi jefe. Okay. It's here in my screen. So I can say, this is my boss's cell phone. Okay, this is my boss's cell phone. This is my boss's cell phone. Ahora, si ponemos el otro punto de vista, que usted no está en, o por decir algo, está en su pantalla, entonces usted lo está viendo y usted lo puede tocar, lo puede señalar. Entonces usted puede decir perfectamente, this is my boss's cell phone. Digamos que ese celular yo lo tuviera acá, ¿ok? Yo lo tengo acá. ¿Está cerca o está lejos de ustedes? Está lejos. Entonces, ¿qué usaríamos? That is, right? That. My boss's cell phone. Acordémonos que aquí estamos usando también un posesivo. ¿Cuál es el posesivo? Ese apóstrofe con la letra S. Yo podría, como bus termina en S, yo podría ponerle solo el apóstrofe. No necesitaría ponerle la otra S, ¿verdad? Pero, ok. Según la proximidad del objeto, así vamos a usar this o vamos a usar that. This. Y lo pongo así, ¿verdad? Que no lo puedo tocar. That. Yeah. Hay cosas que de por sí son plurales, ¿verdad? Por ejemplo, pants, glasses, right? Son plurales. Esas siempre van a ser con these or those, right? These or those. Hay cosas que siempre van en plural. Scissors, tijeras, okay? Siempre va en plural en English. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar para saber qué utilizar, si this or that. Perdón, this or these or that or those. Vamos a ver. ¿Estamos bien hasta aquí? Vale, voy a hacer un pequeño resumen de lo que he dicho. El resumen es que según la proximidad del objeto, according to the proximity of the object, you use these words that can be a pronoun or a demonstrative adjective. That is why we say
demonstrative nouns, okay, to modify the object. For example, I can describe the object with a pronoun and I can qualify, right? Or demonstrate a noun or a pronoun with those words. Ahora, we have to say that the proximity is here or there. Here with me, there with you, okay? Here with me, there with you, or there from both, okay? There from both. Puede ser que todos estemos alejados y vamos a tener que usar nuestro pronombre o nuestro sujeto en plural también, ¿verdad? And it's far away from everybody, tanto del que oye como del que habla. Muchas veces no solamente es la proximidad del que está hablando, sino también puede ser que los dos estén alejados o que los dos estén cerca. Ahora, eso nos da una gran salvedad, fíjense, porque vamos a poder como jugar un poquito con si está cerca, si está lejos, yo puedo usar this or that. Y hay algunas cosas, por ejemplo, cuando escribimos fotografías, ¿ok? Usamos this porque estamos señalándolo, pero podemos usar that describiendo una fotografía porque estamos hablando de el lugar en donde fue tomada, ¿ok? Entonces nos da esa posibilidad y por eso quiero que no se encierren en que, ay, ¿cuál uso? Si plural o singular. No, vamos a buscar la manera de darle un sentido. ¿Ok? Darle un sentido. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ah, lo más fácil. Lo más fácil es practicar, ¿sí? Practicar. Entonces, déjenme llegar acá a la siguiente para que después nos vayamos al manual. Entonces, podemos decir, I want to buy this, right? This coffee maker. This, right? I want to buy esto o esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Esta. Esta, ¿verdad? Uh-huh. Esta. Ok. I want to buy this coffee maker. Vamos a ver la siguiente. She is going to order that book online. This, right? Ok. Vamos a ver si fuera en plural como lo dijéramos. Como dijéramos, si voy, ajá, Rus coffee maker. I want to buy those, right? Coffee makers. Ahora veamos la diferencia de usar those or these. These es si las tengo cerca, ¿verdad? Así que puedo usar cualquiera de las dos cuando yo voy a una tienda, cuando yo estoy hablando por teléfono, cuando lo estoy haciendo online, sí, como yo lo estoy viendo, yo digo this, pero como el que me está oyendo está allá, yo puedo decir that, a la que usted se está refiriendo, ¿ok? Por eso es necesario tener ese concepto, ¿sí? I want to buy those coffee makers. Bien, eso es si está lejos. Si están cerca, ¿cómo lo diríamos? O si yo las puedo tocar. I want to buy this coffee maker. Bien, vamos a ver acerca del libro. Si es en plural, ¿cómo lo dijéramos? She's going to order books. Those books online. Okay. Bien. Ahora, si estamos hablando de un libro que, por ejemplo, tenemos cercano. She's going to order these books online. Excellent. These books. Uh-huh. Ok, bien. Entonces, obviamente yo puedo decir I want to buy that coffee maker. Ok,
Yo puedo decir si no la tengo cerca, ¿sí? Ahora, si yo no tengo cerca el, o no me estoy refiriendo a algo abstracto, entonces puedo decir this, right? This book. Entonces, a ver, entonces se trata de, se trata de conceptualización, pero de la mejor parte o la mejor pista es la proximidad del objeto. Si está cerca, this or that. Perdón, this or these. Si está lejos, that or those. A ver, voy a borrar este. Entonces, vámonos para allá, para el manual. Estamos entendidos ahorita hasta aquí, ¿verdad? Yes. Vale. Entonces nos vamos a ir ahí en el manual. And we have to circle the correct answer in the activity number 3 on page 19. Vamos a ver ahí. Por ahí hay una tele encendida. Vamos a ver. Así que you are going to help me to solve this activity. Let's do it together. Here it is. It says circle the correct answer. And we have some sentences. Let's read number one. It's necessary to follow steps to purchase what someone needs. Vamos a ver. Es necesario seguir, y tenemos acá esta palabra. ¿Está en plural o en singular? Steps or step? Plural. Plural. Entonces vamos a usar that or those. Those. Okay. We're going to use those. Y sonaría... A ver, ¿quién me la lee ya completa? Magdiel, do you want to? Yes. Okay. It's necessary to follow those steps to purchase what someone needs. Excellent. Let's see. Number two. I think that I want to buy. Y luego tenemos acá, big desk. Is it plural or is it singular? Singular. Singular. Are we going to use those or that? That because it's singular, right? Okay. A ver, Luis Ernesto, can you read number two, please? I think that I want to buy that big desk. I like it. Thank you, Rosa. Now your turn, Luis Ernesto. Okay, I think that I want to buy that big desk. I like it. I like it. Very good. Thank you. Veamos la número tres. Number three. Do you want to buy? Y vemos que el nombre es refrigerator. That's the noun, okay? So we need an adjective here, a demonstrative adjective to say, is this plural or is this singular? Refrigerator. Singular. It's singular, okay? Which of those are we going to use? This. Or these? This. Uh-huh. This, right? This refrigerator. Es un poco difícil y ya van a ver, háganlo, por favor, toda la noche. Ustedes, aunque les duela la lengua, entre mordida. The. Para que ustedes vayan haciendo la diferencia entre this and these. Ajá. A ver, Raúl, can you read number three, please? Okay, teacher. Do you want to buy this refrigerator? It's
for different colors. Okay, thank you very much. Very much. It's kind of scary, right? The voice like that. But yeah, it's funny. Thank you. Okay, number four. I'm going to buy, and then we have two tablets with credit card. Aquí le falta la D. Okay, ustedes se la ponen. Vamos a ver. I'm going to buy two tablets, plural or singular? Obviously, two, right? So it's plural. So we are going to use these. Everybody, these. Ahora, credit card, singular or plural? Plural. Credit card? Singular. And we are going to use this, right? This. Aunque se hagamos lo más corto, aunque todavía no nos sale bien la I, ¿verdad? De este, de como de set, fit y otros en la misma condición, ¿ok? Sería this. Hagámoslo corto, this. Y el otro hagámoslo largo, these, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Hernán, can you read number four, please? I'm going to buy these two tablets with this credit card. Okay. Aquí solo tiene que leer una de las dos, ¿verdad? Aquí decimos this. This. Okay. Ajá. Más largo. Y aquí decimos this. Ajá. Exactly. Bien. Entonces, is there any question so far? ¿Llevamos alguna pregunta hasta este momento? Yes, sure. Tell me. En number two, use that al principio y también lo usamos lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Este. Este, y cuando decimos yo pienso que. Ok, ya. Yeah. Es que esa palabra tiene dos significados, ¿sí? That también significa que, ¿ok? También significa que. I think that es, no estoy diciendo yo pienso eso, ¿right? ¿Cómo sería acá? También that es eso, ¿ok? Tiene el significado de que y el significado de eso. No vayan a decir que significa queso, ¿ok? Sino que o eso. Vamos a ver, son dos significados. Es en el contexto. Ese se diferencia en el contexto nada más, pero sí ese es el uso, ¿ok? Es correcto decir, I think that you are special, right? I think that this is for me. I think that's for you. I think that's precious. Whatever you want to say, you are saying that in expresando que. Expresando okay. Que. Como para nosotros decir el que con tilde y el que sin tilde, ¿verdad? Este that es el que sin tilde. Yeah? Demonstrative. Bien, vamos a ver acá. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Ya solo tenemos tres minutitos, ¿ok? Entonces la compra la vamos a dejar para el día de mañana, ¿sí? Mañana vamos a hacer una pequeña conversacioncita. Tal vez no vamos a iniciar con compra, vamos a iniciar con una conversacioncita de presentación, porque estas palabras también se usan a la hora de presentar a nuestros amigos o de presentarnos nosotros, ¿ok? Entonces, mañana vamos a empezar con esa conversacioncita y luego vamos a seguir con los demás ejercicios del manual mañana. Okay. Remember to do your homework and also remember that que los que no han terminado todavía pueden terminar la unidad 1, pero que no pase de hoy, ¿verdad? Para que el reporte no vaya delayed, para que no vaya fuera de tiempo.
Vamos a ver lunes 8. Today is Monday the 8th, right? Monday, August the 8th. Please remember to turn on your cameras and stay present when you hear your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Okay. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Estaba Hazel, no, ya no, ¿verdad? Henry Alberto. ¿Perdón? Está desconectada. Sí, ¿verdad? Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Here I am, teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Saúl García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Okay. Raúl Arturo me dijo, ¿verdad? Ahorita. Yes. Go, yeah. And I got this chicken skin. Okay, vamos a ver. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Rosa del present, Carmen. Okay. Y se me pasaba por alto. Your new look. Oh my God, you look gorgeous like that. Yes. Your new look. Good. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. Okay, nice. Well, people. Number 6 on the list is Eric José Hernández Campos. A él le tocaría ahorita la sesión 1-1. Eric José, ¿se quiere quedar? Pues recuerdo que la vez anterior la tuve. Ah, la cambió, ¿verdad? Porque no estaba Consuelo, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a ver, entonces, híjole, hoy no está ni Fanny ni Hazel, ¿verdad? Son dos que no han aparecido el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, si quiere que el siguiente en la fila o alguien quisiera quedarse. ¿Hay alguien que quiera quedarse? Voy a tener que cancelar las pupusas. Ya había pedido a la Lili y yo. Y todo, ¿verdad? Así que yo. Ajá. Vamos a ver. El siguiente en la lista es Henry. ¿Henry se quiere quedar? Dice que sí quisiera, pero tengo trabajo todavía pendiente que hacer. Okay, de hecho, me tengo que conectar a otro audio en este momento. Ok, no problem. Nos quedamos así porque ya los estoy rogando mucho y nadie sigue. Todos quisieran quedarse, yo lo sé. Bien, hacer la tarea entonces y nos vemos el día de mañana. Have a very good night and God bless you all. Bye. Thank you. Bye, good night. Good night, teacher. Tomorrow. Good night, thank you. See you tomorrow, bye. All right, yeah.